Saludos, estamos en Consentido Público, una ventana abierta a la transparencia y al cuidado de los recursos públicos, en una invitación que nos hace la Contraloría General de Medellín. Bienvenidos. La Contraloría General de Medellín presentó el informe fiscal y financiero vigencia 2015, una oportunidad para conocer el diagnóstico de las finanzas del municipio sobre uno de los conglomerados públicos más grandes del país, con activos por más de 74 billones de pesos. Hablamos con sus protagonistas y esto fue lo que nos contaron. Veamos. Demasiada importancia tiene el informe fiscal y financiero para la ciudad de Medellín y para los ciudadanos, porque allí están reflejadas las cifras. Allí está el estado contable, el estado presupuestal, los indicadores financieros. Allí nosotros nos podemos dar cuenta cómo fue el comportamiento de los ingresos del municipio de Medellín, cómo se comportaron los gastos, cómo está la deuda pública del municipio y del conglomerado, cómo estamos nosotros en el manejo de esos recursos, los estamos manejando bien, no los estamos manejando bien, hay optimización de esos recursos, tenemos pérdidas, cómo están las pérdidas, cómo es la deuda pública de Medellín en el comportamiento histórico de los últimos años, los últimos 5 años, cómo creció la deuda con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces es una herramienta muy importante para la administración municipal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es un instrumento que nos entrega al Consejo que hacemos control político, nos ayuda para que evaluemos secretaría por secretaría, dependencia por dependencia y les pongamos metas de mejoramiento continuo de esas entidades. Y donde hubo actos que puedan ser fiscalmente penalizables, pues que se haga todo el ejercicio para tratar de recuperar aquellos recursos que en un momento dado pudieron haberse despilfarrado. Así que es un instrumento que nos ayuda a los concejales a ejercer el control político. Pues yo creo que hay un tema que preocupa y es el tema de la deuda pública, el aumento de la deuda pública, que ya esto se veía venir. En parte también ha sido por el tema de la coyuntura económica, de la depreciación del peso frente al dólar, pero también creo que hubo falencias por parte de la administración anterior y no solamente al nivel central, sino también de los entes descentralizados y de EPM en las coberturas. El municipio de Medellín tiene lamentablemente un alto endeudamiento según el informe. Pasamos de 13 billones a 22 billones de pesos en 5 años. Es un incremento del 70%. Y así haya valoración favorable en la calificación, sigue preocupando el tema de UNE Telecomunicaciones, de Plaza Mayor, de la venta de activos por debajo del valor real y la sobrevaloración que hay sobre otros hechos muy, muy preocupantes como son el tema de los activos. La Contraloría General de Medellín, con el fin de evaluar el componente financiero, agrupó las 45 entidades en 8 grupos por temas. Con la presentación del Estado de las Finanzas vigencia 2015 del municipio de Medellín y entidades descentralizadas, se brindan las herramientas para conocer la situación y resultados financieros de cada uno de los entes auditados, permitiéndonos ver las fortalezas, deficiencias y hechos que impactaron la gestión administrativa. Todo ello con el propósito de emitir un concepto sobre las finanzas que permita servir de ruta de acción para la administración municipal. Gracias por haber estado con nosotros en este Consentido Público que llega a su final. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de @contraloríame. Nosotros tenemos una cita todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde, después de las noticias del mediodía, aquí en Teleantioquia TV en Grande. Hasta pronto.